Hola otra vez, seguimos con el bricolaje. Y ya tenemos las patas 3 y vamos a la pata 4. ¿Vale? La pata 4 es similar a la pata 3, es decir, se ponen 2 K1. Aquí, un K1 aquí. ¿Vale? Ya tenemos martillo, hacemos. ¿Vale? Y la pata 2 hacemos aquí bricolaje. ¿Vale? Ponemos la pata 2 y ponemos la pata 2 aquí. La pata 4, perdón. Vale, ya está. Ya está, adentro. Y ahora cogemos esto. Esta pieza otra vez que hemos hecho antes. Y la ponemos aquí. ¿Vale? Y con el dedo entra. ¿Vale? No hace falta. Con el dedo esto ya entra. Vamos aquí. Y bueno, esta igual sí que necesita un poco. Vale, ya está. Esto no, por mucho que apretes, no se aprieta. ¿Vale? Da vueltas y ya está. Está ahí para aguantar tornillos y ya está. Vale, pues. Este ya está. Vale, y ahora tenemos que poner los pinchos, ¿vale? Otra vez, en el medio de la mesa, de la pata, otra vez a poner los pinchos, ¿vale? Hacemos los pinchos y ponemos aquí este no. Queda bien en medio, un momento, lo vuelvo a recolocar. Son 3 dedos. Aquí. Si veis que os va a dar el martillo en los dedos, dale con la puntita así, flojito. Hasta que entre un poquito. Así. Siempre con paciencia, todo con paciencia. Siempre. Con paciencia todo sale mejor. ¿Vale? Doy otro golpe más. Otro golpecito. Vale, ya está. Y ahora el otro. ¿Vale? Vamos a poner el otro. Y aquí para que veáis cómo. Son los 3 dedos, ¿vale? Que hacen la mitad. Y buscáis un poco de hueco en la madera. Quedamos flojito con la puntita hasta que entra dentro. Y. ¡Ale! Para adentro. Pues ya tenemos. La fase de las patas. Y ahora faltaría las barras laterales que lleva la parte de arriba de la mesa, que son estas de aquí. ¿Vale? Aquí. Estas vienen con este agujerito aquí, que meteremos el pinche, el MK1 que va aquí, tal cual, haces así y esto entra. Es fácil. Y esto va aquí y entra también. Y luego tendríamos los K1, ¿vale? Los K1 tendríamos esto, tendríamos que ponerlos. Según esto, tendría que ir. Dos en cada pata. Entonces, ¿qué agujeros tienen estos dos?
¿Vale? Tiene estos, tiene tres, pero se ponen los laterales. Acordaos de que aunque haya más agujeros, tenéis que seguir las instrucciones porque hay muebles que tienen agujeros. ¿Vale? Entonces estos agujeros yo creo que es para los tornillos finales. Acordaros de poner esto, porque todos tienen el mismo tamaño, acordaros de ponerlo bien tal como indica las instrucciones. ¿Vale? Y ya tenemos. Vale. Ya tenemos una pata, vamos a montar la otra, ¿vale? Otra pata. Y montamos la otra pata aquí, ¿vale? Entonces hacemos así. Montamos un poco. Y aquí igual. ¿Vale? Aquí. Ay. Bueno, igual este me he pasado, entonces tiene que ser simétrico. Vale, ya está. Bueno, luego yo creo que tendremos que ajustar esto para que encaje luego, ya lo miraremos. El T1 tiene que ir recto. Me acabo de fijar, este no está recto. ¿Vale? Vamos a ponerlo recto. ¿Vale? Ahora recto. Vale, en principio, esto es lo más difícil, que no esté recto del todo. ¿Vale? Entonces los aflojamos un poco, si no está recto del todo, ¿vale? Para que así esté un poco. Vale, si veis que no queda, ahora, vale, si veis que no quedan rectos estos de aquí, los aflojáis un poco y quedan rectos, ¿vale? Un poquito solo, tal como ponen las instrucciones, es muy importante estos tornillos ponerlos bien, los largos, ¿vale? Bueno, pues seguimos con el K1, ya está. Y ahora montaremos lo que es la parte de abajo. La parte de abajo necesitamos esto. De momento no necesitamos. Y esto es la parte de abajo. La 3. Estas hemos quedado que eran las 4. Sí, esta es la 4. La 4 es. Exacto. Esta es la 4. ¿Vale? Entonces, vamos a montar la 4. Esta va aquí, 4. Y la otra 4 va aquí, ¿vale? 4. ¿Vale? Van en diagonal. 4. Aquí va la 3. Y la 3. ¿Vale? O sea, nunca, no pongáis las 2, 3 o las 2, 4 en el mismo lado. Tienen que ir en diagonal, ¿vale? Entonces. O sea, las patas numeradas tienen que ir una en cada lado. Y ahora vamos a montar esto, que esto sería esto para adentro. Esto será la parte más difícil porque hay que levantar la mesa, ¿ves? Y hay que darle aquí. Entonces esto
yo creo que sería mejor si lo hacemos primero de lado, ¿vale? Hacemos así, para encajar, ¿vale? Sujetamos una pata. Hemos dicho que esta era la 4 y esta era la 3. ¿Vale? Esta es la parte de abajo y esta es la parte de abajo. La tendría que ir así. ¿Vale? Y encajar esto. Esto tiene que encajar aquí. ¿Vale? Y esto aquí. ¿Vale? Tenemos esto, ¿vale? Y ahora vamos a encajar las otras. ¿Vale? Encajamos las otras. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? Estos los pivotes van aquí. ¿Ves? Estos dos van aquí y acordaros que esta es la parte de abajo, la de la etiqueta. Y esto aquí, ¿vale? Con lo cual, ahora ya podemos darle la vuelta a la mesa y vamos a poner los tornillos laterales de aquí, que son estos tornillos y van con esta clavija, ¿vale? Entonces se hace así y ajustamos con la clavija. ¿Vale? La clavija tiene que encajar. ¿Vale? Dale a la manivela, la la la. ¿Ves? Mira qué fácil. ¡Ah! Ya está. Fácil, ¿no? No hay que hacer fuerza, nada. ¿Vale? Tenemos una pata y seguimos con la otra. Os muestro la otra y las otras, para no mover mucho la mesa, nos las muestro. ¿Vale? Lo hago, ¿ves? Ahí es para que podáis ver. Se encaja y se da suavemente. Suavemente, suavemente. ¿Vale? Vale, y ya lo tenemos. ¿Vale? Esto es una mesa de centro, que llaman de centro. ¿Vale? Ahora, cogemos el otro tornillo y repetimos el mismo paso. ¿Vale? Hacemos así. A la manivela y vamos poniendo dentro de la pata. ¿Vale? Y la misma pata se equilibra. Es estable. Es estable. Realmente esta mesa está muy bien pensada. Me ha sorprendido. Yo me esperaba, al principio me esperaba más dificultad, pero es una mesa bastante robusta. Robusta, la madera me gusta, está. Me gusta, es madera buena. Buena de. Que no parece que se vaya a romper, ¿sabes? Que hace ruido. Hace ruido de madera. Y cuando aprietas, ya automáticamente ya se ajusta, ¿ves? No hay que apretar mucho tampoco, sino cuando veis ya un poco que va fuerte ya no le dais más, ¿vale? No seáis brutos, porque esta mesa merece cuidado y me gusta porque no se mueve ni cojea y no hace ruido al arrastrarse casi, ¿vale? Bueno, pues ya hemos hecho este paso de aquí, este acabamos de hacer. Y pasamos al siguiente, que será poner los laterales de la mesa. Los laterales de la mesa que se van a encajar simplemente
Y se van a poner dos tornillos más arriba, como los que acabamos de poner con este utensilio. Bueno, vamos a ello. Esto de aquí, mirando al interior. No, esto de aquí, sí, mirando al interior, se estaba aquí y pondremos antes la otra, ¿vale? Para no taparnos la vista. Esto mirando al interior y esto para arriba. ¿Vale? Esto mirando al interior y todos los agujeros, me estoy dando cuenta que todos los agujeros son útiles, todos. No hay ni uno que no lo sea. Cogemos un tornillo y lo ponemos. Esto se ha de hacer con paciencia, sobre todo, para que quede bien recta la mesa, ¿vale? Esto es importantísimo, ¿vale? Mucha paciencia, ¿vale? Una vez lo sujetamos aquí, en el otro lado, ¿vale? Y le damos a la manivela. Tiene mucha paciencia. Muy suave. Muy suave, muy suave. Muy suave. Muy suave. Muy suave. 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 Vale, una vez tenemos este ya un poco puesto, ponemos el otro, ¿vale? Para que encaje bien. Vamos moviendo. Vale, una vez encaja. Este no lo acabamos de apretar, por si acaso. Y vamos apretando el otro, ¿vale? Apretando suave. 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 Suave, suave. Aguantando con pulso. ¿Vale? Y aguantamos con pulso y seguimos apretando. ¿Vale? Vale. Y aquí igual. Aguantamos con pulso. Que no se nos gire. Uy, 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 que se va. Y ahora sí que esto ya requiere habilidad. ¿Vale? Un poco de habilidad. Esto requiere un poco más de habilidad. Y fuerza, un poquito. ¿Vale? Y miramos que quede a ras. Ha quedado un poco bajo, pero no pasa nada. ¿Vale? Seguimos con el otro. Y cogemos dos tornillos más. Y colocamos aquí en medio la mesa. Y vale, vamos a hacer tornillo aquí y tornillo aquí, ¿vale? Y así ya. Vale, y apretamos aquí un poquito.